para Banca Comunitaria es un inmenso privilegio tener esta responsabilidad de trabajar con los sectores de menores ingresos de nuestra población y ver día a día cómo ellos van creciendo, cómo van desarrollándose y cómo van saliendo pues, de esas situaciones de pobreza en las que han vivido. A las casi 600 personas que formamos Banca Comunitaria, no hacemos sino sentir cada día un mayor compromiso con nuestro país, con el trabajo que hacemos y sentirnos muy, muy privilegiados de poder ser simplemente una herramienta para proveer oportunidades a tanta gente que las necesita. Con la Banca Comunitaria, orgullosísima de poder ser parte, de que hayan creído en mí, de que nos hayan visitado, de que saben el trabajo que realizamos allí, porque han sido visitas vivenciales. De la Banca Comunitaria tengo representantes en el colegio, en donde están sus niños, donde conocen más de cerca nuestra labor y nuestro trabajo. Bueno, que vayan a Banca Comunitaria, que ellos allá les dan, los ayuda con su préstamo. Menos mucho papeleo que piden, la factura, recibos y lo más, bueno, el fiador. Ahí vamos y le ha dado mucho apoyo a la gente, ha ido varios vecinos, vecinas allá a la Banca Comunitaria Antímano y se han metido. Es lo mejor, es una parte de mi vida que me pasó la Banca Comunitaria, porque me hicieron un crédito, me dieron otro crédito, me dieron varios créditos y eso me iba superando poco a poco, mejorando tanto para mi familia como para mí mismo y para mi negocio. Estoy recibiendo hoy el tercer lugar en mención servicio a través de mi empresa Inversiones Radiofónicas, Estoy Criollísima, y su firma, que es Criollísima 94.9 FM. Mucho que agradecer a la Banca Comunitaria de Banesco, ya que ellos de alguna forma se convirtieron en pilares fundamentales en lo que respecta a nuestra inversión. Vengan para que ustedes vean que van a tener esa ayuda, o sea, no es una mentira, es una realidad.